¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! Todo esto me ha dado hambre. Menos mal, tengo mi herencia vitalicia de pan con chicharrón. Gracias, Francesca. Donde quiera que esté. Tenga, don Bruno, cubra sus miserias. Pero esto no me alcanza. Ya no se me haga el exquisito y cúbrase, por favor, ¿eh? ¿Y qué le dijo para convencerlo de no lanzarse al vacío? Le hice una propuesta que no podía rechazar. ¿Y cuál es esa oferta, padrino? Le ofrecí tu puesto, Lucho. No puede hacerme esto, padrino. Mira, quisiera. Ese viejo loco se iba a lanzar. Tenía que evitar que se mate. Es mi puesto de trabajo. No le iba a ofrecer la gerencia general, ¿no? Pero, ¿y ahora dónde me van a colocar? Bueno, eso no lo había pensado. Pero hay una vacante en limpieza. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, Bruno, como mi asistente de gerencia tienes que saber... ¡Oh, por Dios! ¡Lucho González está a punto de suicidarse! Bruno, Lucho, ahora que estamos más tranquilos, he tomado una decisión salomónica. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Hay una película de eso? ¡Sí! ¡La puerta! ¡Ay, no! A ver si me olvido que no hay servicio. ¡Ah! Miguel Ignacio me odia, me odia. ¿Me puedes subir a la silla? Me odia, Dios mío, me odia. Dios santo, cuidado. Sicario a domicilio. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Reina, desde mañana tengo un asistente. ¿Se imagina? ¿Un González dando órdenes a mí? ¿A mí? No lo he tratado mucho, pero Lucho González me parece el menos salvaje de todos los González. Bueno, será el menos salvaje, pero es el más resentido. Y a esos hay que tenerles más miedo. Sí, sí. ¿Y por qué estaría resentido contigo? Bueno, porque... Porque no sabes cómo lo trataba My Daddy cuando era chico. Aunque se lo merecía. Claro que se lo merecía. Mm-hmm. Por supuesto que se lo merecía. Ya te he contado más de mil veces esa historia, reina. El señor Victorio, padre de doña Francesca, era como un abuelo para Pepe y para mí. Durante el tiempo que estuvimos en su casa, nunca faltaron los regalos de cumpleaños, de Navidad, las propinas de fin de semana, los paseos a Ancón, a Chosica. Y no solo era lo material. Él nos escuchaba, nos aconsejaba, nos quería. Pero para doña Francesca y don Bruno, no pasábamos de ser los hijos del chofer. Sobre todo don Bruno, con sus insultos, sus amenazas, sus comentarios hirientes. Él jamás nos puso un dedo encima, porque si no, papá y mamá ya lo hubieran parado de cabeza. Así no se trata a nadie, reina, y menos a un par de niños. Me alegro por ti, Lucho. Finalmente, después de tanto tiempo, te vas a vengar del que tanto te humilló. No lo sé, reina. Ahora estoy en una situación inmejorable, pero de ahí a tomar venganza... Te vas a vengar. Y punto final. ¿Aló? ¿Aló, Miguel Ignacio? Ah, hola, Isabela. ¿Cómo se te ocurre que My Daddy puede ser asistente de Lucho González? Bueno, Isabela, tú sabes que soy muy ocurrente. Te pido,
No, 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 no. Te exijo que en este momento le des a mi papá un trabajo de acuerdo a su nivel. Un trabajo de acuerdo a su estatus profesional, ¿ok? ¿Estatus profesional? ¿Bruno tiene algún estatus profesional? Dime una cosa, Isabela. ¿Bruno está ahí? Por favor, Miguel Ignacio, My Daddy no sabe para nada que te estoy llamando. Ponme en altavoz. ¿Para qué? Ponme en altavoz. Ya está en altavoz, pero por si acaso, acá no hay nadie más. Hola, Bruno. Dije hola, Bruno. Hola, Susu. Hola. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. A todos los que me están escuchando. Si mal no recuerdo, Bruno Picasso no tiene ninguna carrera. Vivió muchos años de una herencia familiar, la cual dilapidó. Y luego, cuando solo se quedó con su apellido, se casó con Francesca y comenzó a vivir del dinero de los Maldini por muchísimos años, hasta que Francesca le descubrió una infidelidad y lo puso de patitas a la calle. Se fue del país y estuvo viviendo muchos años también con la venta de una casita y un terreno. Y después regresa acá con ínfulas de gran dandy, de conquistador. Y lo poco que le quedaba se lo comenzó a dar a una revista de nombre Martita. Y luego pensó que casándose con Susu Ferrán podría salir del agujero del que se encontraba. Pero no fue así. Y ahora, yo le doy un trabajo de favor, de acuerdo a su condición y a su estatus profesional. ¿Algún otro reclamo? ¿No? Muy bien. Que tengan buen día. Adiós. ¡Ah!